grandes, los grandes. No hay que olvidar los chilenos como usted, como yo, en una situación trágica. Que estamos recordando esta última conversación hace algunos años con Felipe Camiruaga, el amigo. Vamos con él. Lo que pasa es que profesionalmente eh, yo eh, yo admiro mucho a don Francisco, sí. Profesionalmente, sí. Personalmente lo conozco menos de lo que yo quisiera. Yo creo que hay muy, muy pocas personas que conocen. Eh, personalmente a don francisco, siendo que yo tengo un cariño eh, recíproco con él y sí. tenemos una complicidad muy especial. Eh, pero como te digo, sin nunca haber compartido mucho, pero yo sé que él me tiene mucho cariño, se, proyect, se refleja mucho en mi carrera eh, y, y, y es recíproco de mí hacia él. pero personajes, personajes de la historia, me encantaría darte muchos nombres, pero sería muy mal entendido. Eh, a través de la televisión, mm. eh, así que prefiero no decírtelo, pero yo admiro eh, características de personajes distintos de la historia, sin compartir eh, con lo, lo que han hecho con sus vías ni con el resto Su de total. personas. Su sí. total. Felipe, ¿cuál es tu plus? ¿Qué hay en Felipe Camiruaga mm. que no hay en otras personas? De otra manera, tu fortaleza más significativa. ¿En lo personal o sí. no, en lo profesional? No, en lo personal. Vamos a la causa. Pues es tan... A ver, es tan... Es tan eh, Ese sello. Sí, es, es tan difícil y tan eh, complejo hablar de uno mismo. Pero, porque resulta pero importa, resulta bien, muy pedante. No pero yo siento que tengo una nobleza especial. Sí, ¿eh? Sí, yo siento Producto que muy tengo. escaso por lo demás. Sí, yo siento que tengo una nobleza especial. Eh, tal vez por mi formación eh, más primitiva en el Colegio San Ignacio eh, y por la formación humana que me dio mi papá siempre. Eh, y seguramente sumado al, al, a algo que traía yo también de, de, del otro mundo, pero si, si pudiera hablarte de un sello personal mío, eh, creo que tengo una nobleza muy especial que en este mundo eh, cuesta mucho vivirla. Felipe, esto de que de pronto en tus relaciones afectivas, sentimentales, con tus pololas, expololas, de pronto tú cortes o, o se corta. La... ¿Hay alguna relación con la ausencia de tu madre en tus primeros años? ¿Hay algo? ¿Se puede ligar una situación con la otra? Ciertos temores, ecuaciones no resueltas, dolores no resueltos, metamorfosis no concluida. ¿Pasa eso? Sí, eh, a, a la verdad que a mí me costó mucho aceptarlo y darme cuenta de, de qué me pasaba, porque yo reciente dije que yo había tenido muy, muy buenas parejas, muy, muy bonitas mujeres eh, interiormente, eh, mujeres que habrían sido excelentes esposas. Y muy buenas madres. Entonces, a la vista de cualquier ser humano, ...y bueno, ¿y por qué Camiroaga no se casó con una de ellas? Y es porque yo no tenía cosas resueltas y que era fundamental que las resolviera, o si no, mi, mi matrimonio, cualquiera que fuera, iba a ir directo al fracaso. Por una serie de inseguridades, y, y, y yo te diría que tiene relación con lo que tú dices. Eh, porque yo viví una situación bastante difícil con, con, con mi mamá y. <coughs> y en, en, en alguna entrevista por ahí lo conté. Sí. Eh, tiene relación con haber... Eh, eh, no es perdido, porque yo no perdí a mi mamá, pero sí me alejé de ella cuando yo era muy chiquitito. Entonces, creo que entro en, en, ese, en ese lote de personas que eh, se demoran sus primeros 30 años en solucionar todo lo que le dejaron los padres en el disco duro después 30 años en perdonar todo lo que pasó y los próximos 30 años si no si vivo 90 en vivir una vida plena afortunadamente yo he trabajado mucho ese tema eh, después de haber tenido una tal vez una mala relación con mi mamá y de haber eh, reprochado mucho lo que hizo y haber sentido mucha rabia hoy en día yo siento admiración por ella por lo tanto sí, ¿eh? sí se revirtió una una situación eh, ...en forma muy mágica... ...y de repente algún familiar... ...de esos familiares que nunca faltan... ...y que siempre te están dispuestos a meterte cizaña... Y a, y, a, ...y a separarte de tus seres queridos... ...no pueden entender que uno sienta admiración... ...por una mamá que en forma inmadura... ...tal vez en algún minuto... Eh, ...se alejó y te dejó siendo tan chiquitito... ...pero con el tiempo uno va entendiendo las cosas... ...se va, se va dando cuenta... ...lo difícil que es vivir esta vida... ...y hoy en día yo te digo... Te lo digo con verdad absoluta, yo siento admiración por mi mamá, por la valentía que tuvo. Eh, eh, ha sido una excelente madre, no mía, pero de mi hermano chico. O sea, me demostró que, ha sido una, que es una excelente madre y una excelente esposa también. Tal vez no de mi papá, pero de su actual marido, que lleva 30 años. Nadie a nadie le enseña a vivir, uno de pronto no se soporta ni uno mismo. <coughs> es difícil convivir, convivir con uno mismo, convivir con una mujer. ¿Qué será lo más importante en esta vida que uno desarrolla al lado de este camino, o que uno camina, corre, trota con una mujer? ¿Cuán importante es para Felipe Camiruaga el sexo con una mujer, la comunicación, la amistad, la lealtad, la fidelidad? ¿Tú puedes ser infinitamente fiel? A ver... Eh... <coughs> El tema de la fidelidad es un, es un tema potente en esta sociedad en donde, eh, donde está tan exacerbado eh, y donde está tan friolizado todo lo que son las relaciones sexuales. Sí. Eh, yo, en alguna entrevista por ahí, dije que no siempre había sido fiel y fue portada en una revista muy importante, eh, fue comentario en todos los programas de televisión, como si yo era el el pájaro raro infiel, porque dije, no siempre he sido fiel, no quise decir que siempre he sido infiel. Entonces, eh, yo me acuerdo de haber visto muchos animadores eh, de la televisión comentando esta cuestión como diciendo, chuta, este es un marciano. Eh, y yo creo que el 99% de la población del mundo ha sido infiel alguna vez en la vida. Por lo tanto, lo que yo Piensa estar... que el 99%. ¿Ah? Sí, claro. ¿En de hecho. Minuto? De hecho. Infiel de hecho. Pero lógico. Ya, el 99%. Poroleando, casado. Okay. Pero de todas maneras, ya. de todas maneras. Ya. Y yo sí he sido infiel, lo he pasado pésimo siendo un fiel y quiero ser muy fiel. Y tengo como meta ser una persona fiel, porque la fidelidad tiene una relación con la lealtad. Y para ya. mí la palabra lealtad es muy importante. La palabra lealtad. Te acosan las mujeres, te acosan mucho las mujeres. Miren, francamente, estamos a esta hora para conversar las cosas por su nombre. ¿Te acosan mucho las chiquillas de distintas edades, bien francamente? No. No, no porque apagas tu celular, mes corrido, y tú seleccionas a quién le devuelve el llamado. Pero si vivieras <coughs> aquí a dos cuadras del Hotel Regal Pacific y tuvieras el celular abierto, ¿te tendrías vuelto loco o no? No, lo que pasa es que es un mito. Sí. Es un mito, y te lo digo de verdad, sí. para que la gente lo entienda. Sí, es bien. un mito, y es un mito construido muchas veces, ¿por quién? Por... El protagonista del mito, que en este caso podría ser yo, ¿no es cierto? Porque, porque vende, porque sirve, sí. ser el, 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 este latin lover, ¿no es cierto? Que todas las mujeres lo acosan. Es un mito también creado por algunos medios de prensa que les conviene tener estos personajes súper acosados y todo el cuento. Pero eso de que las mujeres no lo dejan vivir tranquilo, eso no existe. Y yo creo que no existe ni en mi caso ni en el caso de nadie. Uno le abre la puerta a las mujeres para que no lo dejen vivir tranquilo. Así que esas mujeres que espontáneamente no te dejan vivir tranquilo, yo creo que no existe. A no ser de que estemos hablando de, no sé, de Elvis Presley caminando el, por calle de David Estados Beckman, Unidos. El futbolista de, inglés. De David Beckham ahora en, en, en Japón, ¿no es cierto? Pero eso que. Madrid. No, sé. Sí. sí. Y, eh, hace algunos días o algunas semanas diste un par de entrevistas ahí y se te preguntó por el mundo gay y, y diste respuestas muy irónicas. Y muy eh, como, como poco taxativas, poco cortantes, poco. Casi poco claras. Poco aclaradoras. Poco aclaradoras. Es sí. un juego. Eh, ¿Te gusta el toreo? Eh, un poco. Quisiste jugar un poco y te tomaron fuera de contexto, cosa que a todos nos ha pasado alguna vez. No, no, no. Yo fui sí. al programa de Marcelo Comparini sí. en un programa, en un canal de cable. Sí. Y Marcelo me preguntó, oye, en alguna oportunidad se ha dicho de que tú podrías ser homosexual y yo le dije, no, yo no soy homosexual, mi pareja sí, pero yo no. Fue un chiste. Lo que pasa es que para mí estar aclarando ese tipo de cosas no es tema, Toma. Para mí aclarar de que si yo soy homosexual o no soy homosexual no es tema. No es tema, yo tengo súper clara mi sexualidad, todas mis parejas han sido mujeres, eh, la gente las ha conocido a través de la prensa, así que estar aclarando de que yo soy homosexual o no soy homosexual, no. Si a mí me dijeran, Felipe, tú eres eh, traficante de droga, yo te digo, eh, no rotundo, porque para mí es peyorativo que me digan traficante de droga. Felipe, tú eres drogadicto, no soy drogadicto. Pero eso de que te traten de homosexual peyorativamente, para mí no es tema, te juro. Y, oye, pero a mí, a mí me han llamado amigas que me han dicho, oye, conocí a tu pareja. Conocí a tu pareja hombre. A ese nivel, ¿no? A ese nivel. Eh, hace poco en el programa El Rumpi, por ejemplo. Eh, un tipo llamó y le empezó a decir que tenía relaciones con gente muy conocida. Entonces le dijo: Bueno, ¿tú conocías a Camiroaga? Bueno, Camiroaga fue pareja mía. Y el Rumpi, que me conoce, le dijo: No, hasta ahí. Y le cortó. Entonces, mientras haya gente con esa maldad en la cabeza, ¿no es cierto? Eh, yo no voy a estar desmintiendo ese tipo de cosas. Hay algo extraño en la sociedad chilena y esto es que las personas o personajes, algunos dicen personas, yo creo que son personas y, y convierto a favor. Personas conocidas, famosas y sobreexpuestas, tienen que ser, tienen que ser necesariamente drogadictos, homosexuales, no sé cuántos, no sé qué. ¿Será de nuestra sociedad achatadora, castradora, apocadora, o en todos lados igual, en Estados Unidos, en España, en Francia, que las personas que son conocidas en el mundo de la televisión, espectáculos, tienen que ser unos tránfugas. ¿Será así en todos lados? En todos lados. En todos lados. ¿no? En todos lados. Eh, yo creo que hay que... Hay que quitarle esa mochila al chileno, eh, eh, particularmente del chileno, que el chileno es chaquetero, que el chileno es. Eh, no, la palabra envidia no se inventó en Chile, la palabra envidia existe en todas partes del mundo, y, y esto de que cualquier gallo exitoso, o ha hecho su éxito a través de las drogas, o a través de sexo, o es un ladrón, nadie. Tiene éxito por sí solo, fíjate, es muy curioso, es súper curioso. Y tú ves televisión española y la televisión española... Sí, feroz. Pero es feroz. feroz. Pero es mucho más feroz que la nuestra. Eh, y esto parte también un poco, porque no hay que echarle toda la culpa a los medios, toda la culpa a la prensa, parte de nosotros mismos. Nosotros somos seres envidiosos. A mí me ha pasado y me ha tocado, no voy a dar el nombre porque yo no soy un tipo polémico, pero gente que trabaja en mi canal. Me ha desprestigiado en términos de mi eh, masculinidad eh, y, y, y de cosas de gente de mi canal. Pero como todo se sabe y como todos somos amigos de todo al final, las cosas se saben. Qué brutalidad más grande. ¿No te dan ganas de volarle la cara? No. Yo me enteré, fíjate, de que una persona a, 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 a la que yo incluso había ayudado eh, me había desprestigiado con una amiga mía en, tu ella, canal. en mi canal ella no sabía, él no sabía que yo eh, que teníamos esta amiga en común y esta persona le dijo a mi amiga le dijo eh, que yo era maricón que yo era homosexual y que conocía a mi pareja una canalla sin nombre y mi amiga me llamó era más amiga mía que de él. En buena hora. Y me contó. Entonces, la próxima vez que me encontré con esta persona, la mejor bofetada y la mejor eh, el mejor el eh, lo mejor que uno puede hacer, según lo que yo siento, es enfrentarlo. Y lo enfrenté. Me iba a saludar de un abrazo. Y me iba a dar un beso. Porque él saluda así. Sí, claro. Entonces, antes del abrazo y del beso, yo lo paré y le dije... Vamos a conversar con nombre y apellido, le dije. Tú dijiste esto de mí, se lo dijiste a tal persona y yo me encuentro muy feo. Tú estás empezando en esta cuestión. Así que, como consejo, vira en 160 grados, ese no es el camino. No desprestigia a nadie, trabaja por ti solo, a tus propios logros, pero no tienes para qué desprestigiar a nadie. Hoy día nos saludamos de abrazo y de beso, pero con verdad. Y le tengo mucho cariño a esa persona. Porque de repente hay gente nueva que entra a este medio, Tomás, y lo primero que hace es adoptar las mañas del medio. Que son muchas. ¿eh? Que son muchas. Demasiadas. Sí. Podría existir la maña del talento. Bien escasa. no vamos muy bien encaminados en ese no. sentido, Tomás, desgraciadamente. Claro, toda la impresión, toda la emoción, toda la profundidad, toda la espontaneidad de esa conversación sostenida aquí en el Regal Pacific con Felipe Camiruaga hace algunos años, comunicador hombre generoso, buen chiquillo, toda la juventud, todo el futuro. Vamos y volvemos.